Buenas noches amigos y bienvenido a este espacio al cual ya me demos impacto. Muchas gracias por estar y por acompañarnos en esta lucha colectiva. Leo todos los comentarios que ustedes realizan en mis videos y son de mucha importancia para mí. Quiero en este espacio que comenzamos en el canal eh, poder adentrarnos más hacia el interior de la secta La Luz del Mundo. Muchos se preguntan. Si realmente es que hay tantas víctimas y hay cientos o mejor dicho miles de víctimas, ¿cuál es la razón por la cual no han procedido a realizar sus denuncias? Y los que hemos salido de la secta nos preguntamos cuál es la razón por la cual se encuentran silenciados. Y encontramos las respuestas, las sabemos, las conocemos porque hemos sido parte de esos sistemas de control y porque somos testigos del lavado de cerebro y la programación mental que realiza la secta La Luz del Mundo sobre sus adeptos y más que nada sobre sus víctimas. La Luz del Mundo siempre se dirigió a un sector específico de la sociedad, ese sector pueden ser aquellas personas eh, de buena fe, sencillas, humildes, eh, que quizás no tienen eh, esa, esa capacidad de reflexión por eh, el ámbito cultural de las familias de las cuales provienen. sí, y otro sector de la población que estaría dentro de las filas de la luz del mundo son los que ya nacen cautivos dentro de la secta. por ende, nacen con el chip incorporados. Muchos de estos niños que a medida de que van creciendo van teniendo una preparación y algunos de ellos logran títulos universitarios. El tema es que ya el chip viene incorporado desde nacimiento, el lavado de cerebro y la programación mental ha cumplido un ciclo perfecto en sus vidas. Estas son las razones en parte por las cuales eh, las, los miembros de la luz del mundo y las víctimas quedarán sujetas a un control absoluto de la secta. Bueno, muy bien, para comenzar este programa vamos a tener una introducción teológica respecto de cuál era el concepto que tenía Jesús sobre aquellos que estaban al frente de grupos como pastores o él, que era el líder de todo este movimiento, este nuevo pensamiento, que luego del cual se originaría el cristianismo y cuál era el concepto que debían tener los apóstoles o los dirigentes de, de, de los grupos, como podría ser un, un pastor eh, en menor rango, ¿sí? o un diácono o un obispo. Entonces vamos a empezar con esta reflexión. Los dejo para que reflexionen con el siguiente video. Continuamos. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco bien a mis ovejas. Y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Y un pastor. Bueno, muy bien, acabamos de ver este video que está basado en la Biblia y en donde vemos que Jesús lo que decía era que el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces había por parte de Jesús una sabiduría en la cual él sabía que eh, él tenía que dar todo de sí por las ovejas, por las personas que estaban a su cargo. Entonces él las miraba con mucho amor y hacía esta analogía, ¿sí?, del pastor y las ovejas, porque lo que él quería enseñar era el amor, el cuidado que tenía que tener por ellas. A tal punto que decía Jesús que él iba a dar su vida por las ovejas. Bien, vamos a introducirnos muy de a poco en lo que sucede en la secta La Luz del Mundo, porque, hay, como lo he dicho yo en otros videos de mi canal, en la secta La Luz del Mundo hay una fuerte cultura de negación. No, acá no sucede nada, acá no hay pastores abusadores, acá el apóstol es honorable, santo, perfecto, intachable, inocente, cuando en realidad la inteligencia y la sabiduría de la gente que está fuera de la luz del mundo lo que evidencia es que en realidad ellos deberían esperar el juicio y la sentencia y no adelantarse a pisotear a las denunciantes víctimas, niñas víctimas de abuso sexual y de violación. ¿Por qué? Porque si están realizando las denuncias y se van a evidenciar las pruebas en un proceso judicial, mínimo se merecen respeto. Pero ese es un concepto que no ha tomado en cuenta la luz del mundo. Lo que ha hecho es exponer a su dirigente como un supuesto honorable e inocente, cuando ellos en realidad ni siquiera creen en el principio de inocencia. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, por más que sea condenado Nazón Joaquín, ellos igualmente van a seguir diciendo que es honorable e inocente. Pero los miembros de la luz del mundo en realidad son víctimas, son víctimas de una secta, son víctimas de, un, de sistemas de control, de programación mental y lavado de cerebro, orquestado por el Consejo de Obispos, con el padre de Silem García Gilberto García granados a la cabeza el actual apóstol negro el actual líder de la secta el gran tirititero pero muy bien qué hacen a son cuando hay, ¿Qué hacen son cuando hay denuncias hay denuncias dentro de la fila de la luz del mundo hay abusos sexuales hay víctimas existen o no es obvio que sí, y muchos conocemos, muchos de los que están viendo este video y que son miembros de la Luz del Mundo o ex miembros de la Luz del Mundo, saben que hay pastores que son acosadores sexuales, abusadores sexuales, y seguramente ustedes conocen más de un crimen cometido dentro de la secta La Luz del Mundo. Pero. A diferencia de otras instituciones que hacen una revisión o un control interno, ¿sí? a incluso controles psicológicos o pericias psicológicas sobre los dirigentes a cargos de personas, Luz del Mundo reclama no hacer ningún tipo de control ni test psicológico sobre las personas que ponen como pastores y al frente a cargo de grupos de personas que vendrían a ser los miembros de cada iglesia local. No existe ningún tipo de control y eso lo evidenció Silem García en una entrevista que dio a Milenio. Pero entonces, ¿cuál es el rol del Consejo de Honor y Justicia? ¿Qué es lo que hace el Consejo de Honor y Justicia? Si existe un Consejo de Honor y Justicia dentro de la luz del mundo como órgano jurisdiccional para impartir justicia en sus filas es porque los delitos y los crímenes sí existen pero llegan o no llegan al consejo de honor y justicia tenemos evidencia de que realmente sí llegan pero la función del consejo de honor y justicia está para todo para que luz del mundo y su líder sectario queden como inmaculados ante la sociedad. Estamos hablando de una secta totalmente hipócrita. Pero ¿cuál será la estrategia que utiliza la secta La Luz del Mundo para silenciar y hundir el dolor de las víctimas de niños y niñas violados y abusados sexualmente? ¿Cuál será su estrategia? Existe, existe una estrategia. Y yo he sido testigo de eso en relación a que he tenido contacto directo con víctimas y me han dicho, ¿cuál es la estrategia? Y me ha sorprendido el hecho de ver que esa misma estrategia es la que se ha utilizado en toda América y en Europa, en donde hay víctimas. Y vamos a llegar a ese punto en este programa. A continuación, les dejo un pequeño... Una pequeña porción de una entrevista que le hacen a Silem, en donde el periodista de Milenio le dice: ¿Pero cuál es, cuál es la función del Consejo de Honor y Justicia? ¿Ustedes realizan investigaciones internas? <laughs> y Silem, como siempre, desvía la respuesta a esa pregunta. Los dejo y ahora, en un momento, vamos a ahondar más en. ¿Quién es uno de los pastores, acosadores sexuales y abusadores sexuales dentro de la luz del mundo? No se vayan, continuamos. Se señalan a estas personas como posibles delincuentes y se señala que estas personas delinquieron como eh, integrantes de la luz del mundo. Me refiero a Sochi y a la denunciante número 4. Si, ustedes, no tienen conocimiento, si ustedes tienen conocimiento Nosotros de Nosotros no qué? las estamos señalando. Ellas. Sí. Se están. Pero también en, la, en, lo, en lo de la defensa, en la investigación de la defensa se le señala claramente a no, las dos. Te vuelvo a repetir, ellas se están señalando. Yo por eso te digo. Pero eh, también en la defensa. Lo que yo quiero saber es si, si en ese. Usted tiene un ministerio de honor y justicia. Si ahí hay una investigación al respecto de lo que ocurre al interior de los del mundo, no sobre el líder, porque tú me has dicho en reiteradas ocasiones que el líder no tiene nada que ver, que los obispos y. Bienvenidos nuevamente. Si te gusta el video, dale like. Si te gusta el canal, suscríbete. Muchas gracias. Así hacemos correr la voz para proteger de esta manera a miles de niños potencialmente víctimas dentro de la secta La Luz del Mundo. Bien, ahora vamos a adentrarnos más en el caso que nos interesa en este trabajo de investigación y eh, Dentro de la secta de la luz del mundo existe esta, este Consejo de Honor y Justicia, pero ¿cuál es la función? Vamos a ser directo respecto al Consejo de Honor y Justicia. Su función es tapar los crímenes que suceden dentro de la luz del mundo. Y las víctimas de la luz del mundo, al igual que todos los miembros de la luz del mundo, ya se encuentran programados y lavados de cerebro. Por lo que el silencio, lo que digan o lo que no digan, lo que hagan o lo que no hagan o lo que dejen de hacer, va a depender de lo más sensible en sus mentes programadas. ¿Y qué es lo más sensible dentro de la luz del mundo? La reverencia, la veneración a esa doctrina llamada la elección el apóstol en sus mentes, sí. Entonces ellos han utilizado una frase para tapar los crímenes. Esa frase es: no vayas a entristecer al siervo del señor. Con esa frase, diciéndole no, no hagas esto, no hagas tal denuncia, no se lo cuentes a nadie, no hagas tal juicio, porque vas a entristecer al siervo del señor. Con esa frase han logrado tapar crímenes a lo largo de toda América y en Europa, pero es algo que ya no funciona cuando una persona saca de sí esa programación mental. Es por eso que estamos acá, yo detrás de esta cámara, tú haciendo el comentario y compartiendo en este video, porque tenemos que hacer llegar este grito de libertad y esta, eh, esta digamos, fuerza que le damos a aquellas víctimas que han quedado silenciadas bajo este mandato que ha establecido la dirigencia y la cúpula de luz del mundo a través de esta frase en la cual se ha trabajado previamente con la programación mental y de esta manera tapar los delitos dentro de la luz del mundo cubrir a los pederastas, cubrir a los acosadores sexuales y a los violadores dentro de las filas del cuerpo ministerial en la luz del mundo y por supuesto también al apóstol. Pero en esta ocasión estamos refiriéndonos a los, a los ministros del cuerpo, del cuerpo de ministros que eh, cometen también actos criminales de abuso sexual o de acoso sexual o violaciones. Pero no es solamente uno el que se ve involucrado. Hay pastores jurisdiccionales que toman conocimiento de estos crímenes y tapan con esta frase a las víctimas. Entonces acá hallamos tres niveles. El pastor que comete el crimen el pastor juricio, el jurisdiccional que es el primero en atender el caso y silencia a las víctimas con la frase que ya dije y el consejo de honor y justicia la máxima autoridad jurisdiccional que tiene la secta la luz del mundo que tiene que está integrado por personas de gran manipulación verdaderos psicópatas que terminan enredando a las víctimas y silenciándolas para siempre estas estrategias sectarias han hecho de que miles de víctimas dentro de la luz del mundo hayan quedado silenciadas para siempre. Muchos de ellos ya murieron ya sea en un suicidio o ya sea... Eh, porque pasaron los años y murieron por muerte natural y con ese dolor interno de la angustia, la depresión crónica, el estrés postraumático causado por las vejaciones cometidas por sus apóstoles y por sus ministros del cuerpo ministerial. De esta manera, ha sido totalmente efectiva esta programación mental y esta manipulación en la mente de los cautivos de la luz del mundo. Y es por eso que es importante hablarlo y hacer correr la voz, porque de esta manera vamos a hacer que la gente que incluso todavía está dentro de las filas de la luz del mundo pueda expresarse, manifestarlo, enfrentar esa energía del miedo y deshacerse del miedo y afrontar la decisión de finalmente hacer la denuncia que corresponde en el caso de México ante el SEDAC y de la Fiscalía General de la República, que lo pueden googlear en internet, allí está el número de teléfono. Bueno, muy bien, ya hemos hablado entonces de la estrategia eh, que utiliza la secta de La Luz del Mundo en sus distintos escalafones. Pastor que comete el crimen, pastor jurisdiccional que da la orden a los denunciantes víctimas para silenciarlos, consejos de honor y justicia que pueden llegar a frenar ¿sí? un avance de ese reclamo de justicia que tienen las víctimas ¿sí? eh, denunciantes en esas instancias y, y con el lavado cerebro y programación mental de años, logran que los cautivos en luz del mundo queden silenciados para siempre. Bueno, muy bien amigos. Ahora les voy a presentar a continuación eh, un testimonio, ¿sí? Del cual yo soy testigo un testimonio del cual soy testigo y que doy fe que es real. Y vamos a decir el nombre y apellido del pastor involucrado que estuvo en la Argentina alrededor del 2000 y 2005. Previo a ello estuvo en Europa, en España, y fue trasladado a la Argentina por las mismas razones que lo involucraron en un escándalo aquí en Argentina, en una de las iglesias de Argentina. A continuación, muestro un video de quién es este personaje, el pastor Tobías López Rubio, que actualmente es un pastor dirigente en la secta La Luz del Mundo. Sé que estuvo o está actualmente en una de las iglesias en México. Él cometió actos de abuso sexual y acoso sexual en España y en Argentina. Eh, me sorprendió mucho en el 2019 cuando, viendo los videos que hablaban de las denuncias um, de, y todo lo que se destapó a causa de eh, las denuncias hechas a nazón Joaquín, veo de repente que aparece en un video Tobías López defendiendo al pederasta nazón Joaquín García. Me sorprendió y desde ese momento siempre quise a, a armar un canal este para poder exponer lo que hoy estoy exponiendo ese hombre se fue sin de la Argentina sin que se impusiera la justicia local ¿sí? y vamos a ir contando por parte los actos que cometió las decisiones del pastor jurisdiccional, las decisiones de eh, la cúspide de la luz del mundo y la furia de Samuel Joaquín flores el apóstol de la luz del mundo que regía en ese momento. A continuación les dejo un video de Tobías López en un programa en el año 2019. Muchas gracias. E Continúe. Máximo esplendor tanto en ti como en ese hombre. Si leyeran la Biblia y la pudieran comprender más, se darían cuenta que no hay mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre y no es la religión sino una relación con Dios. Los religiosos mataron a Jesús. Por favor, los invito a que pidan sabiduría a Dios antes de leer la Biblia. Y para la gente que está en contra del diezmo, les invito a que lean. Solo hablan de lo que no saben. Los diezmos están estipulados desde el Antiguo Testamento en tiempos de Moisés. Mire, la, la Biblia, y como ese señor dice, pues gracias a Dios que tenemos ese conocimiento y leo la Biblia desde pequeño. Y claro, una cosa es hablarlo así, otra cosa es que esté presente para poderle decir que el Señor Jesucristo puso a sus apóstoles, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. Que eran entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, eran intermediarios entre Dios y el hombre, el Señor Jesucristo para eso los... Bueno, como acaban de ver, allí aparecía en imagen, en una entrevista... El pastor Tobías López Rubio de la secta La Luz del Mundo, qué loco, y defendiendo a un pederasta. Hay una entrevista completa en YouTube en donde él defiende. En esa fue en esa ocasión. En esa entrevista aparece defendiendo a Nazón Joaquín, un líder pederasta. Y Tobías López sabe realmente que Nazón es un pederasta y todos los crímenes en los cuales está involucrando, sí lo sabe. Y tengo las razones para afirmarlo. Así que le pedimos a fiscal Manero que investigue este sujeto, Tobías López Rubio, pastor de la secta La Luz del Mundo. Fue en la época entre el año 2000 y 2005. Yo era adolescente o joven y eh, recuerdo que habíamos tenido... Eh, distintos pastores en la iglesia local de la Luz del Mundo, acá en Argentina, en una de las iglesias. Y era furor de que nos iban a enviar por primera vez un pastor y estábamos todos contentos. Previo a ello había estado el diácono Leonardo Baltasar, otro abusador sexual. Pero de él vamos a hablar en otro programa. Y eh, eh, Leonardo Baltasar. Cumplía una función como quizás de groomer, porque buscaba jóvenes para meterlas a la obra para servir al siervo de Dios, Samuel Joaquín Flores, en ese momento. Y quedaron inscriptas algunas muchachas en la obra. Y bueno, hacían este servicio de obreras, y lo grave fue que era más como una trata de personas, porque eran como sirvientas. Y también tenían que salir a predicar. Esto es típico en la secta de la luz del mundo. Es muy común. Y se respetaba mucho a los, a los eh, ministros que se enviaban acá a la Argentina, eh, sobre todo porque era un pastor y nos sentíamos como bendecidos por el hecho de tener a Tobias López como pastor. En nuestra iglesia local. Pero sucedió un hecho: un acoso, abuso sexual por parte de Tobias López a una de las obreras de la iglesia local. La familia no se enteró hasta después de pasados años. Y vamos a contar lo que sucedió. La muchacha, en compañía de otra persona en la cual confió el hecho que le había sucedido con Tobías López, fueron en esos años a un locutorio, a un lugar para hacer llamadas internacionales. Tomaron un teléfono público y pagaron una tarifa para hacer una llamada internacional a la ciudad de Santiago de Chile, en donde recibía el pastor jurisdiccional. La decisión fue denunciar a Tobías López Rubio, acosador sexual y actualmente en las filas como ministro de la secta a La Luz del Mundo. El que ostentaba el cargo de pastor jurisdiccional era el pastor José Del Real. En, al cual conocí personalmente y tuve una entrevista. José del Real, luego de escuchar la experiencia vivida, el llanto de las víctimas, la angustia, la desesperación, les dijo, no cuenten esto a nadie, no le cuenten a su familia, no le cuenten a sus padres porque esto generaría la destrucción de la iglesia local en Argentina. Es decir, se iban a ir todos, iban a renunciar, iban a salirse todos los miembros de las filas de la, de la secta, porque acá en Argentina era muy pequeña, y había un parentesco entre todos, o, o los pocos que no eran parientes eh, tenían un vínculo de amistad. Entonces eso generaría o un sisma, o generaría la baja absoluta de los miembros de la secta La Luz del Mundo en esta ciudad. José del Real les dijo que no debían hacer ningún tipo de denuncia judicial, que no debían contarle absolutamente a nadie, que no debían contar la historia del abuso sexual a los padres de la muchacha. Y les dijo, tienen que quedarse calladas para no entristecer al siervo del Señor. Ese fue el mandato que las hizo silenciar a las dos muchachas y a una de ellas para siempre. Pero la otra pudo contarlo con el transcurso del tiempo y por eso somos testigos directos de, de esta historia. Acá queda evidenciado el modus operandi que tiene la secta en la Luz del Mundo. Desde sus rangos más bajos, desde el pastor jurisdiccional, y acá estoy dando nombres. Tobías López, José del Real, el Consejo de Honor y Justicia en la cúspide de la Luz del Mundo. Siempre la misma frase, siempre el mismo mandato. No vayas a entristecer al siervo del Señor. Esa misma frase la he escuchado de testimonios que ha recolectado Luis Carlos Reyes de otras víctimas abusadas y violadas. Ya es tiempo de poner un fin a estos abusos, ya a esta manipulación mental, ya a esta secta hipócrita que viola los derechos humanos, que viola los derechos de la infancia y de la adolescencia, que viola los derechos de las mujeres y las pisotea. Pero ¿quién es José del Real? José del Real también está actualmente en las filas del cuerpo ministerial de la secta La Luz del Mundo. Y les agradecería a, a mis amigos, suscriptores, que en los comentarios, si alguien sabe, en qué iglesia se encuentran estos dos criminales, uno por acción y el otro por omisión, por tapar a criminales y por seguir las órdenes de Samuel Joaquín Flores, o en este caso en Azón, porque ambos tenían la misma línea de conducta, tapar los crímenes. Les pido a mis suscriptores que dejen en los comentarios si saben las iglesias en donde se encuentran estos dos monstruos. A continuación les presento un video en cómo José del Real ponía en una posición de semidios, a Samuel Joaquín Flores, apóstol de la secta La Luz del Mundo. Si te gusta el video, dale like y así hacemos correr la voz. Muchas gracias. Nos vemos en un momento. Yo no sé nada, no sé esto. Cuando volteo hacia arriba y veo el paredón, veo al apóstol de Jesucristo. Mucha gente a su alrededor en chorro. Los de hermanos de la lancha, dos hermanas, lo vieron también. Lo vi, Señor, ayúdame. ¿Qué hago? Hay momentos que no puedes hacer nada, hermano. Solo el poder de Dios te puede librar. Lo miré. Y de repente veo cuatro siluetas que caen al río hermano y ayudaron y subieron al hermano y al hermano genio Y otros llevaron a la lancha allá a un lugar más, más tranquilo, como a unos 50 o 60 metros, a donde podían bajar las hermanas. Nos subieron atados con unas hogas, sería un paredón de unos... Seis siete metros, no muy alto. No, no sé cómo nos subieron, hermano. Pero nos sacaron. Y rápido estábamos arriba. Era el siervo del Señor. Lo vi con mis propios ojos. No era un sueño. Era un mediodía en unos problemas graves que nos encontramos de vida o muerte, hermano. Ahí aparece. Subimos. José del Real es tan culpable como Tobías López. José del Real tapó los crímenes de un abusador sexual. Es la manera en que se maneja esta secta, tapando. Ocultando, negando, negando la existencia de crímenes. Por eso, Silem, cuando el periodista de Milenio le dice: ¿Ustedes van a hacer una investigación interna en sus filas para saber si hay más casos, como lo hicieron los legionarios de Cristo cuando fue el escándalo de Marcial Maciel? Y él dijo: De ninguna manera. Dijo Silem: Nosotros no hacemos, no vamos a hacer. Una investigación hacia los adentros, para eso está la justicia y somos institucionales y los delitos deben denunciarse ante la justicia. Claro, ¿qué delitos? Si nunca se van a denunciar delitos con esos sistemas de control, lavado de cerebro y programación mental que la secta tiene como estrategia y que ha permitido silenciar a las víctimas, miles de niños violados, miles de niñas violadas, silenciadas de por vida por el terror psicológico de no entristecer al siervo del Señor. ¿Qué pasó con Tobias López luego de este escándalo en la Argentina? Se tomó la decisión de la cúspide de retirarlo de la iglesia local, de sacarlo de la Argentina. Y así de un día para otro, y no era época de cambios que generalmente es en la Santa Cena, en, al menos en esos tiempos, luego de la Santa Cena, que era en agosto, eh, se realizaban cambios y eh, esperábamos acá en la Argentina un nuevo pastor cada tres o cuatro años, pero eso no sucedió. Eh, cuando fue el escándalo acá en Argentina, rápido cambian a. Um, Tobías López, se va Tobías López, viene otro pastor, otro, otro miembro del Consejo de, del Cuerpo de Ministros a estar al frente de la iglesia local. Luego recibiríamos una carta del mismísimo Samuel Joaquín Flores, en donde Samuel Joaquín Flores explicaba enérgicamente y muy enojado de que en realidad como que la iglesia iba a estar castigada porque y él estaba decepcionado de la iglesia local de Argentina, porque Tobías López no había incitado a honrar su elección. Y de esto son testigos todos los hermanos de esta iglesia local en Argentina, porque no se le da honra a su elección y que a eso les había incitado Tobías López. Y es por eso que este, se lo había removido. Y decía Samuel Joaquín en esa carta, que Tobias López había sido enviado de castigo a la Argentina. Pero ¿cómo de castigo? Yo me acuerdo que nadie tomaba conciencia de esa frase y yo que era un adolescente, sí, digo sí, pero está diciendo Samuel Joaquín Flores que entonces que la Argentina es un lugar de castigo. Claro, era un lugar de castigo porque era una economía eh, devaluada, una moneda devaluada, un país en crisis económica, una iglesia pequeña un templo en un barrio pobre, entonces ahí nunca iban a enviar a un pastor de alto rango o de la familia de los Joaquines, porque ellos están en Estados Unidos, son las iglesias más poderosas económicamente en México. Acá enviaban al descarte, vamos a decir las cosas como son. Y, y decía Samuel Joaquín Flores que había enviado de castigo a Tobías López a la Argentina por crímenes que había cometido Tobías López en España. No precisaba los crímenes, pero sí sabemos con posterioridad y por el comentario de otros ministros de que había cometido abuso sexual en España. Este señor o esta bestia estuvo en España y tenía un centro de recuperación de adictos a las drogas y algo había sucedido entre él y obreras en España. Así que también pido a mis amigos Suscriptores que si tienen conocimiento de estos hechos, lo puedan narrar a través de los comentarios. Bien, eso decía Samuel Joaquín Flores. Qué terrible. Y exigía que de nuevo se venerara a su elección y por eso el cambio de pastor. Pero también decía que Tobias López lo había extorsionado y que le exigía una suma monetaria fija una remesa en dólares desde méxico hacia la argentina y que ese era el verdadero rostro de tobías lópez que estaba remunerado con una suma importante fija en dólares que recibía mensualmente ahora en qué cabeza cabe que un verdadero apóstol va a poner a un lobo frente a la iglesia un lobo que sabía sus antecedentes de abusador sexual por qué Samuel Joaquín Flores lo seguiría manteniendo en el cuerpo ministerial? ¿Cuál era la razón por la que lo mantenía? ¿Por qué Tobías López era como una especie de protegido? ¿Por qué recibía tanto dinero de Estados Unidos? ¿Qué sabía Tobías López de Samuel Joaquín Flores? ¿Qué tipo de complicidad había? ¿Qué tipo de asociación? Quizás esa sea tarea del fiscal Manero, de la Fiscalía General de la República, entrevistar a Tobías López Rubio para que le cuente toda la mugre que conoce de la cúspide de la luz del mundo y de los Joaquines en México. Así que revelaba esos hechos Samuel Joaquín Flores en una carta enérgica y toda la iglesia cayó en glosolalia, todos entristecidos por haber entristecido al Cierro del Señor. Obviamente, luego hubo una exhortación durísima por parte del nuevo pastor. Si me preguntan en lo personal, yo no caigo en glosolalia. <laughs> Porque a mí me pareció tan extraño la carta cuando dijo que había enviado a Tobías López de castigo a la Argentina. Y digo, ¿cómo que Argentina es un lugar de castigo? Y bueno, la reflexión ya la hice: ¿cuál es la razón? Ellos acomodan en Estados Unidos a sus amigotes y a los familiares de los Joaquines. Bueno, muy bien. Continuemos. Esta historia. Lo cambian a Tobías López. Quiero hacer una reflexión previa con un roce teológico, porque puse al principio de este video un corto en donde aparece Jesús, eh, los actores eh, exponiendo lo que decía la Biblia. Jesús daba su vida por las ovejas, que era un buen pastor. En cambio, aquellos asalariados no lo hacían. Y era Samuel Joaquín, hoy son Joaquín asalariados. No les interesa poner un lobo, un abusador sexual al frente de las iglesias. No les interesa, les interesa a ellos más que nada eh, tapar los crímenes y mantener silenciados a esos lobos. Porque, ¿qué pasaba si sacaban del cuerpo ministerial a Tobías López? Tobías López iba a ir a los medios o iba a ir a la justicia y denunciar a Samuel Joaquín Flores. Porque era testigo de muchos crímenes de Samuel Joaquín Flores. Esa es la verdad. Por eso, fiscal Manero, urgente. Entrevista a Tobías López Rubio, cómplice de la familia Joaquín. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cumplía con el mandato Samuel Joaquín Flores? ¿Nazón Joaquín Flores cumple con el mandato de ser un buen pastor? En absoluto, no lo cumple. Porque si fueran verdaderos apóstoles, jamás hubieran puesto un acosador sexual frente a una iglesia, frente a personas que tienen fe sincera, porque yo no critico a los hermanos de la luz del mundo, ellos son víctimas, y eran personas sencillas y sinceras, de buen corazón, pero estas bestias, los apóstoles de la luz del mundo, colocaban a otros lobos en frente de las iglesias, qué peligro incluso para los niños y las niñas, qué terrible. Luego, a los pocos meses llegó la Santa Cena y vimos la transmisión en vivo. En esa transmisión apareció entrando por la alfombra roja hasta el altar Samuel Joaquín Flores, y quién iba detrás? José del Regal y Tobías López, como parte de su comitiva, premiados. Eso es Luz del Mundo, una organización criminal que lava el cerebro, programa mentalmente, silencia a las víctimas y durante años le resultó ser eso una fórmula perfecta para cubrirse, enriquecerse, y vivir una vida de lujos y excesos y ganar poder. Pero ahora ha llegado el fin y estamos en otra etapa. Somos los millennials los que la generación que viene con otro pensamiento y otra fuerza. Toda la gente que nació desde 1980 hacia adelante tiene otro tipo de conciencia y ya no nos, no nos pueden manipular de la manera en que manipularon a las generaciones anteriores. Bueno amigos, se está terminando este video, pero quiero hacer un cierre tomando en consideración una frase que dijo Silem García en la entrevista a Milenio. Lo dejo con eso y luego hago el cierre. Gracias amigos que existen cientos, incluso, te lo dijo a ti, miles de niños abusados, jóvenes que han sido abusados, de los cuales no existe ninguna denuncia ni acusación adicional a las que ya todos conocemos. Bueno, ahí lo vieron a Silem García diciendo que no hay denuncias, que no hay víctimas. Es obvio que no van a haber denuncias, si ustedes ya han preparado ese terreno, han hecho esa programación mental sobre los adeptos, sobre los miembros y sobre las nuevas generaciones les incorporaron el chip desde su nacimiento. La programación mental y el lavado de cerebro es ha sido el freno para que las víctimas no hagan las denuncias correspondientes ante las autoridades jurisdiccionales. Pero ha llegado el fin, porque ya se pusieron de pie varios valientes y se han encargado de destapar toda esta cloaca que existe en la luz del mundo, crímenes crímenes de abusos sexuales, crímenes de trata de personas, crímenes de violaciones, vejaciones, no solo por parte de su líder poderoso, Nazón Joaquín García, sino por parte del cuerpo ministerial que ustedes mismos se encargan de tapar, sobre todo si son obispos y ministros que pueden también revelar aún más, entonces prefieren taparlos, aunque sean criminales, y, de, eh, y taparles la boca con dinero antes de que... Ustedes, como cúspide de luz del mundo, los denuncian ante la justicia como correspondería. Pero les, eso demuestra que a ustedes no les interesa las almas, no les interesan las personas, no les juegan con la buena fe de la gente, de gente muy sencilla. Y por eso estamos acá, porque si hay algo que me parte el alma es que ustedes jueguen con la gente más sencilla, con la gente que no ha tenido acceso a la educación, a la cultura, al conocimiento, a la reflexión. Y ustedes juegan con esa clase de personas. Deben hoy haber miles de víctimas, miles de niños y miles de niñas silenciadas. Quizás hoy muchos de ellos tengan entre 40 y 50 años o entre 30 y 50 años. A ellos les digo que por favor... ¿Sí? hagan la denuncia correspondiente, en realidad a ellos y a todos, a las víctimas de Nazón y a las víctimas de Samuel Joaquín Flores, aunque ya esté muerto, hagan las denuncias. Todo tipo de denuncias sirve, porque se va a ir armando un rompecabezas de lo que es ha sido y si sigue lo que será. Luz del mundo como secta, sí, una secta, en realidad una empresa multinacional sectaria que esconde una red de pedofilia internacional. Por eso, si tú quieres y deseas un mundo más justo, un mundo mejor, entonces haz la denuncia. Si conoces o has vivido eh, algún tipo de abuso o crimen por parte de estos dos hombres, dos bestias que son Tobías López y José del Real, que cubre crímenes, eso porque eso también es gravísimo. Tienes que hacer las denuncias correspondientes porque tú no eres un caso excepcional. Ellos han venido abusando y tapando crímenes. Desde hace décadas, tanto Tobías López como José del Real. Por eso esperamos, esperamos pronto que surjan todas estas denuncias de las víctimas silenciadas. Deja ya de suelta ese miedo, ese miedo que la secta impuso en tu mente. Ese miedo ya no, no hay razón para que exista. Vivimos en otra época. Luz del Mundo es una empresa multinacional que hoy está de rodillas. Los políticos poderosos que antes la protegían, muchos de ellos le han soltado de la mano. El presidente Amlo jamás transaría con un pederasta de nivel internacional como lo es Nazón Joaquín. Nazón Joaquín nunca va a salir de la cárcel. Eso es una realidad. A lo sumo se hará pasar por loco para tener una, más, algún que otro privilegio estando en la cárcel, alguna institución mental, pero jamás va a salir. Y el Consejo de Obispos, ya no sé si lo va a convertir en un mártir o qué estrategia pensará, pero ahí adentro también hay crímenes cometidos y silenciados, criminales. Así que no te sientas tú cómplices o no te sientas, sé que te puedes llegar a sentir sucio y cómplice porque fue un acto que no correspondía, quisieras, pero yo te digo algo, por más que haya sido en tu mayoría de edad, la edad en la cual te sucedieron esas vejaciones, eso tienes que tener en cuenta que eras como un niño o como una niña, porque la programación mental nos lleva a un nivel de sumisión y manipulación psicológica terribles. Entonces, deja de sentir culpas. Y tal es la posibilidad a miles de niños dentro de Luz del Mundo que vivan una infancia feliz y una adolescencia feliz como corresponde. Haz tu denuncia y juntos pararemos este flagelo que sucede en esta secta, la Luz del Mundo, la Luz del Mundo, red de pedofilia internacional, con un apóstol totalmente pederasta, pedófilo, que comete actos de trata de personas, violaciones. No permitas que esto suceda nunca más Ya ningún niño más. Es momento de decir basta, es tiempo de valiente. Haz tu denuncia, contacta al SEDAC, a la Fiscalía General de la República en México, o contacta a la Fiscalía en el país en el cual te encuentras. Todos tienen que pagar ante la justicia, cualquiera sea el grado que tengan. Pastores, diáconos encargados, Deben ser denunciados. Luz del mundo jamás aplicará justicia para los crímenes que has sufrido. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este video. Dale like si te gustó, suscríbete al canal. Esta es la emisión del programa Impacto. ¿sí? Van a ser emisiones especiales que voy a estar haciendo de los temas más delicados de lo que sucede dentro de la secta de La Luz del Mundo. También tendremos entrevistas. Los espero hasta la próxima emisión. Serán siempre bienvenidos. Les dejo un abrazo y saludos cordiales. Hasta la próxima.